Soy Leopoldo Alas, soy escritor, poeta primero, escritor y periodista accidental. Y accidentalmente también soy gay y además lo he proclamado siempre, con lo cual pues he hecho de ello pues una actitud política, digamos del hecho de declarar mi homosexualidad públicamente. Yo creo que si nos educaran en una plurisexualidad, pues seríamos más felices. Lo que pasa es que se nos reprimen esas cosas. Al chico que tiene un gesto de ternura hacia otro chico, se le reprime y se le recuerda que tiene que dar patadas a un balón. Eso sigue siendo así. Es decir, los gays podemos existir, pero podemos existir en unos barrios con unos trajecitos, como el Madelman, y bailar en unas discotecas y llevar un rollo. Yo quiero ser homosexual y poder ser crítico con eso, ¿no? Es decir, yo quiero ser homosexual y no ser homosexual, no tener que decir que lo soy, ya está bien con eso. Cada uno trae de su pueblo su historia. Se parece como que el centro de Madrid es, estamos todos en el mismo barco. De aquí buscándonos la vida, cada uno con su historia. Bueno, se vive bien, pero sorprende muchas cosas. Pues porque no estás acostumbrado a verlas por ahí. Es falta de costumbre. Hay muchas cosas que y a mí me resultan graciosas o se comentan o tal, pero porque es falta de costumbre, porque no las ves hasta que no llegas a Chueca. Para mí, gay es una cosa marketing total de pertenecer a un grupo. Hay muchas más palabras que al final gay, despectivas o no despectivas. Pero lesbiana, además, la palabra me resulta tan dura. Que no ha tenido un buen tío al lado, porque si no, eso. Siempre vivo del recuerdo, recuerdo de mis amigos, de cuando era más joven y luchábamos por tantas cosas. Entonces, eso no me lo puedo arrancar. Entonces, tengo un poco como una venda. Y yo creo que de entrada lo que nos tenemos que plantear es un poco como para qué vamos a hacerle el espectáculo, porque. Pues, ¿qué razón tiene hacer este espectáculo justo en esta semana y no en otra? Él ha dicho que como tema principal posible del espectáculo podría ser la integración social del gay, pero ahora en este momento pienso que ¿quién no se ha integrado? Ahí está. A ver. Con la cultura de la visibilidad, pues empieza a haber otros negocios, ¿no? Florecientes. Pero claro, se generan nuevos tópicos. Se generan nuevos estereotipos. En el caso de los hombres, de un gay que, pues, con músculos, que va al gimnasio, que viste determinada ropa, que escucha determinadas músicas. Bueno, pues es la misma simplificación que se hace en general con los individuos en estas sociedades, ¿no? Sean heterosexuales o homosexuales. Hay una necesidad en ese mundo de pertenecer a un grupo, pero es una necesidad de que te acepten y que te reconozcan y que te vean. Yo solo veo en el barrio. Marcarte con un... El o sello. Sea, yo soy... Claro, es yo eso. Soy tal, pero ¿por qué? Yo pienso que la gente necesita formar parte de un grupo y ahí sentirse ¿y protegido. Pero ¿sientes la necesidad de formar sientes... parte de un grupo? No, pero a lo mejor... No, pero a lo mejor en una situación... marginal, sí. Pero o sea, hoy en día no hay una situación marginal. Sí que hay. Sí la hay. Hombre, que no la hay. No. Me define el nacimiento hacia el arte, hacia la poesía, hacia la búsqueda de sentimientos y el sentido romántico de las cosas. Yo estuve en la Facultad de Granada, en la Facultad de Psicología, y hay una ruptura totalmente en todos los aspectos de la vida. Y claro, yo lo tenía fraguado, lo tenía dentro, pero no lo podía expresar ni sabía lo que era. Pero claro, en cuanto conocí a gente más mayor, conocí a gente que estaba en la Sorbona, que estudiaba ya el psicoanálisis, gente con mucho movimiento político, con mucha lucha de clase, de todo. O sea, gente del Partido Comunista, gente ya por la libertad sexual, que en aquellos tiempos no era todavía legal. O sea, que la ley de peligrosidad existía todavía. En mis tiempos aún no se había derogado, ¿no?
y ya estaba gente luchando. Yo entré en todo ese movimiento y, claro, fue un descubrimiento total. En la clandestinidad se mezclaban muchas cosas. O sea, se mezclaba la política con la orientación sexual. Y en cuanto tú mostrabas tu orientación sexual dentro de la política, no te aceptaban, porque en el Partido Comunista no te aceptaban homosexual, declarado. No te aceptaban. Ya éramos muchos los que teníamos la razonable sospecha de que un vicio tan repugnante, un morbo si se prefiere, debía de haberlo ideado un mal espíritu, un torpe ingenio infernal, enemigo decidido de la dignidad humana, dice. Los homosexuales y las lesbianas que hasta hace poco ocultaban con temor, con cierto rubor, al menos, su perversión lamentable, hoy alardean de pertenecer con honra a un supuesto tercer sexo. Este libro refleja mucho un poco una mentalidad que yo creo que todavía hay. Eso es cierto. Todavía existen esas mentalidades, claro. El pecado existe y existirá siempre. Vale. Mientras exista la iglesia con esa mentalidad, claro. Porque hay mucha gente de la iglesia que apoya las reivindicaciones homosexuales. El libro habla de cosas de la visión de la iglesia. Ya podéis imaginar lo que dice la iglesia de lo que son los homosexuales, de lo que es ser gay. Bueno, él lo dice gay. Él dice pervertido o desviado. Un gay es una persona que ya ha asumido su sexualidad y entonces es una persona alegre, que no le traumatiza para nada lo que tiene. Y homosexual es una cosa más amplia. El ser gay es una cosa de afirmación de tu sexualidad. A mí me insultas cuando me dices eso, claramente. ¿Por qué? Pues porque yo soy Mateo. O sea, no tienes que decirme cómo soy y no me gustaría, de hecho, que se reflejase en ningún momento que me estás definiendo por eso. Yo me siento definido como persona, punto. O sea, yo creo que ni mi posición a nivel del sexo, ni a nivel de la iglesia, ni a nivel de movimiento de cosas tenga que ver o sea, tiene que ver conmigo, por supuesto, pero no lo pongo delante de todo, o sea, no pongo mi sexualidad ante todo para poder hablar de las cosas, ni pongo la iglesia ante todo para poder hablar de las cosas, ni pongo el dinero ante todo para poder hablar de las cosas. Es como si realmente yo te digo, tú eres heterosexual. Y eso conlleva todo lo que tienes que pensar, todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que sentir, todo lo que tienes que pensar, y no. La manera que yo tengo de ser gay es ser reivindicativo. Pero quizá no estemos en eso como colectivamente, ¿no? Porque yo no veo que haya ese compromiso. Los gays de hoy son como es la sociedad de hoy, ¿no? Entonces se autocastigan menos, pero también son menos comprometidos. Alguien diría más frívolos. Yo creo que no es la palabra exacta. Más ligeros, más satisfechos. No hay que olvidar que España ahora es un país pues bastante rico. Si hacemos algo de Oscar Wilde. ¿De? De Profundis. Vamos a ver si concretamos un poco sobre todo lo que habíamos hablado antes de la propuesta ya real para el espectáculo. Si mal no recuerdo, en Las criadas se insinúa un poco como un tipo de relación incestuosa entre las dos hermanas. Que es una entre la hermana y la señora, pero que aparte eso también es como una relación de odio y amor entre ellas. Y también una cosa que trabaja Janet, que inclusive nos vale mucho para algo que se comentó ayer, es que él en su teatro pretende mucho mostrar lo que son las falsas apariencias, o sea, lo que en realidad no es. Sí. Una idea inicial, bueno, a ver, luego lo tenemos que probar a ver si funciona. Comenzar con el monólogo de Trilogía de Nueva York. Claro. Aparte de eso, valdría la pena que la viéramos, porque no sé si todos habéis visto la película. ¿Tú la has visto? Sí, yo la vi. Vale la pena que la veamos. A mí me llama la atención la propuesta de Mateo, que es El beso de la mujer araña. Pienso que podríamos en principio retomar o probar Las criadas, y si os parece bien este texto, no sé qué pensáis del texto del Besacalles. Yo no soy de Madrid, ¿no? Soy del sur. Y
Y bueno, vine a Madrid para hacer arte dramático. Empecé una relación, mi primera, y era con una persona de Cartagena. De eso que yo, Cartagena, me voy, no la quiero ver ni en pintura. Entonces me vine con esa relación, clandestina, totalmente. Un juego bastante, que bueno, así acabó, bastante maquiavélico. Ya, muy mal. Porque fue 3 años y encima ya al final esta persona lo divulgó, cosa que me hizo mucho daño y lo pasé muy mal. Muy mal. Lo único que me salvó fue un poco sobre todo que mi madre se enterara. Ella me veía que estaba ya muy nerviosa y ella lo sabía. Lo sabía porque se lo había dicho mi hermana. Y entonces dice, ¿pero por qué no vienes? Digo, porque no quiero ir ya, ahora no puedo, no puedo. Y ella sabe perfectamente que yo necesito ir allí, ¿no? Dice, mira, no serás porque tienes que ver a... Y dice la persona, y yo, ¿cómo? O sea, no quiero decir el nombre, ¿no? Dice, y digo, ¿qué pasa? ¿Qué me quieres decir con eso? Que lo sé todo. Y yo poniendo cada cara a cuadros de, bueno, cuando vaya para allá hablamos, no sé, no, si no hay nada que hablar, si está muy bien. Pero yo lo único que te digo es que a esa persona la vean más, porque te está haciendo mucho daño. Y eso, o sea, que enseguida se puso de mi lado y no quiso ni ver ni tema homosexual ni nada. Es mi hija que ha tenido una relación y lo está pasando mal. Me llamo Lawrence Simon, soy un escritor nacido en Nueva York, pero afincado aquí en Madrid desde hace 3 años, que un gran parte de la labor que he hecho desarrollo en el campo de lo que está denominado literatura gay. Personalmente, a mí me gusta vivir en el barrio, que hay mucha gente que dice que es un gueto, que no le gusta pasar todo el tiempo, toda la vida, que hay otros aspectos de la vida aparte de la sexualidad, y estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo yo disfruto mucho de la libertad de estar aquí en Chueca, donde hay una concentración de sitios de ambiente, y no solo eso, pero hay a través de tener tantos negocios orientados a un público gay, hay más libertad en general en la calle, en donde sea. Y para mí eso es importante. Yo debo confesar, y espero que nadie se ofenda, que me aburre, ¿no? Me aburre un sitio donde, bueno, pues hay muchos lugares gays, es un barrio muy agradable. Lo que me molesta quizá es lo limitado que se vuelve, ¿no?, al final para ciertas cosas, ¿no? El modelo que predomina es un chico estándar. En el caso de los chicos, yo creo que las chicas es más variado el paisanaje, ¿no? Mientras que en el caso de los chicos, yo los veo todos como que han salido del mismo gimnasio a la misma hora, tienen los mismos gustos, son igualmente narcisistas. Es el narcisismo de una sociedad en general, ¿no? Yo sé que en Chueca también hay algunos homosexuales que han creado su barrera y se creen por encima. Se marginan ellos solos, ¿no? Como que tú no les vas a entender, ¿no? Y, por ejemplo, aquí se ha visto pues que sí que les puedo entender, ¿por qué no, no? Pero ellos se creen que no les vas a entender. O sea, por ejemplo, eso, pues llegas a un bar y de repente está sirviendo el camarero a ti el café y te tratan normal. Y luego de repente llega otra persona y cambia completamente de actitud. O sea, pero falso, o sea, es una forma de teatro. Es como si hubiera que hacer algo por ser gay. Bueno, a mí en realidad Chueca me encanta. O sea, me encanta porque es un proyecto de futuro, es una cosa que puede salir. Lo que pasa es que te topas con... Yo he tenido problemillas a la hora de conectar con gente que no le gusta tu forma de ser y entonces recibes críticas y recibes zancadillas, pero las asumes. Me planteo ir a Chueca con la idea de meterme en un mundo homosexual, ni muchísimo menos. No voy a Chueca por nada, voy porque es un barrio donde se puede salir, donde podría ir también a huertas, también podría ir a un montón de sitios más. Es un sitio más en Madrid para salir, pero no me siento reflejado normalmente en el mundo homosexual, o sea que no me interesa demasiado. Es ese carácter que parece que define a Chueca, el ambiente. También hay mucha diferencia. De hecho, se dice, Chueca es de ellos. Yo he oído eso. Y luego se dice, otra zona, otro barrio, es de ellas.
El gay es alegre y la lesbiana tiene mala leche. Y se le ve de una forma como más reprimida. Yo he oído hablar de chico gays de decirle a una, ay, pareces lesbiana de la mala leche que tienes. Chueca incluso era, dentro del centro, uno de los barrios más peligrosos, más abandonados, lleno de prostitutas, de yonkis, de gente así, que durante varios años ha sido reclamado en gran parte por homosexuales que han venido al barrio y que suelen cuidar mucho más donde viven. A mí no me gusta cómo es Chueca, pero a lo mejor a esos chicos que vienen de los canales les fascina cómo es y les encanta ir a los gimnasios y les encanta ser tan felizmente ligeros, ¿no? Yo ya soy un poco más mayor. A mí me pilló una época muy buena, porque cuando yo tenía 18 años, pues se podía ser homosexual sin pasar previamente por la vicaría o del disimulo o el doble juego, o tener novias de tapadera y esas cosas. Yo ya no necesité hacer eso. Eso me llevó a creer que estábamos ya en un grado mucho más evolucionado del que estamos. Me llevó incluso a hacer bromas sobre la homosexualidad y a ser, por lo tanto, tachado incluso de homófobo. Una vez que un barrio recibe una identidad como un barrio gay, suele ser muy de moda, ¿sabes? Y vienen mucha gente que no sean gay, pero sean o tolerantes o abiertos, ¿sabes? Gente liberal, que están atraídos por los bares, los restaurantes, las tiendas de ropa, y también de... Es muy atractivo este sentido de barrio, ¿sabes? De una comunidad que es un espacio de libertad y es muy apetecible como sitio para vivir. Y ha ocurrido en varios gays por casi todo el mundo, ¿sabes? El Castro de San Francisco, que era uno de los primeros concentraciones gays muy, muy demarcados, ahora está casi exclusivamente heterosexual. ¿Puedes mirarlos? Vale, luego lo miro. A ver, ¿qué has tenido para...? Hay una cosa de diapositivas ahí, me parece, para ver, para... Hola. ¿No has venido en patines hoy? Oye, no, a ver si hoy cunde el tiempo, porque voy a comenzar a trabajar la escena de Cristina y de Elsa, ¿eh? Oye, yo te traigo una cosa. Yo he traído esto que quiero que leas. Vale. Oye. A ver si luego de trabajar con Cristina y Elsa, pasamos a trabajar Mateo y... Donde existían dos criadas, que eran las hermanas Papín, que en su época causaron mucha polémica porque, por una insignificancia que les pidió la señora que hicieran, se le lanzaron y le sacaron los ojos y la descuartizaron. O sea, fue una cosa impresionante. Lo que mueve a las criadas a querer asesinar a la señora es un poco la impotencia de poder ser como ella. Cierra los ojos. Suspirando. Me da vergüenza, Solange. Muy despacio. No hables. Déjame que yo lo haga todo. Voy a adormecerte. Cuando duermas, te llevaré arriba a la guardilla. Te desnudaré y te meteré en tu cama turca. Duerme, estaré contigo. Me da vergüenza, Solange. Para mí ahora lo más importante es que busquéis dentro de vosotros mismos, que os veáis, que os sintáis, que os miréis a los ojos y que trabajéis con todo. En esta improvisación no buscamos resultados y es una improvisación justo para buscar cosas. Pero es muy importante que juguéis con lo que está sucediendo aquí y ahora. Mi experiencia más desagradable con respecto a la homosexualidad fue en el colegio.
En el colegio cuando te marcan por eso, por tu homosexualidad. Porque yo era muy pequeño, entonces le pasaba a mucha gente, porque en el colegio había mucha persecución solapada, pero y éramos muy críos, y éramos críos muy alegres y nos pasaba a muchos. O sea que en el fondo habíamos muchos que teníamos esa misma carga. Y nos uníamos y hacíamos planes para vengarnos, o sea que lo hemos hecho. Hombres y mujeres de 35 para arriba, o de 30 para arriba, es raro que no hayan tenido alguna situación traumática, infamante en su vida. Es decir, y esto es muy duro, lo que pasa es que la gente lo olvida, lo guarda en el armario del subconsciente. A gente se la ha injuriado por eso, se la ha insultado, se la ha maltratado, se la ha silenciado, se han burlado de ellos, les han puesto mil nombres por no llamarles por uno solo. Hay una enorme cantidad de términos infamantes para llamar a los homosexuales. Y entonces, no podemos perder de vista de dónde venimos para entender dónde estamos, entender qué es bueno dónde estamos. Yo la angustia puede que la haya tenido de pequeño. ¿Por qué? Pues... no sé, porque... te puede atraer mucha gente y te quedas un poco perdido. O sea, mucha gente, quiere decir, que te puede atraer pues tus amigas, tus amigos... pero nunca he tenido una angustia de pasarlo mal, nunca. Por eso, nunca. O sea, he pasado angustia por un montón de cosas, pero por mi sexualidad nunca he pasado ninguna angustia, nunca. Y no, yo no soy de las personas que ahora vaya a decir, mira, hay que aceptarse y ya una vez que te aceptas, ya no pasa nada, no. No, porque siempre te viene y yo me lo planteo, oye, ¿por qué no? De hecho, bueno, yo antes de la relación he tenido y tengo 9 o 5 años y todo mi rollo han sido con chicos, ¿no? Hasta que me di cuenta que ahí faltaba algo. En un principio no sabía lo que era, hasta que lo experimenté. Y dije, mira, por dónde venía la cosa. Yo era bisexual, o sea, y cuando era más joven, cuando tenía 17, 18 años, era bisexual. Me acostaba con chicos y con chicas. Practicaba la misma sexualidad de la misma forma, igual. O sea, que era un juego de conocimiento del cuerpo de liberador, ¿no? Me asusta. Y como lo he vivido desde que soy, o sea, persona, he vivido conflicto tras conflicto de mis padres, de mi padre con mi madrastra, con mi madre con mi padrastro. Han sido tantos conflictos que yo creo que cuando he llegado a tener uso de razón, dije, no quiero conflicto. Entonces, eso lo llevé a todo lo que puede ser un conflicto para mí. O sea, tanto, pues con la gente, con los amigos, con... Y por eso, que seguramente sí, o sea, si voy a un psicoanalista tal vez me sacará un montón de cosas, pero no voy. Por decisión mía, no voy. Porque seguramente me encontrará cosas y no quiero que me las encuentre. Vivo perfectamente así. No hay que radicalizar, decir absolutos, ¿no? Decir, no, es que ya soy lesbiana, ya no me va a gustar ningún chico. No es así, ¿sabes? Y luego el tema, también lo pasé mal y de hecho me cabreaba mucho con mi madre porque siempre me preguntaba por este chico y dice, ay, me siento qué buen partido y está latente ahí. Visto que la primera parte no... Vamos a ver si no la trabajamos. ¿Qué os echáis? Venga. Las toca. Bueno, venga. A ver, vamos yo a ver. Antes de nada me gustaría decirte unas cositas. Dime. Pues no sé, que me cuentes cómo quieres que haga yo esto, cómo... De hecho, he traído un par de propuestas más porque a mí... No sé, yo he leído esto y a mí yo creo que no me voy a sentir cómodo haciendo esto. Pero ¿cómo sí? ¿Cómo acomodo? ¿Pero qué propuesta puedo hacer de una tía que habla... de un personaje que habla en femenino? Hombre, es que es un travesti el personaje. Bueno, pues yo no quiero hacer ningún travesti. Veo que es que como que tienes pudor de hacer un personaje travesti. Bueno, porque... pues tengo pudor de hacer un personaje travesti, tío. ¿Pero por qué? Pues a lo mejor no quiero que me vean con una peluca y un tacón, ¿sabes? O sea... ¿Pero por qué? Porque no. Vamos a partir de este texto a trabajar la idea de que, bueno, que no necesariamente seas un travesti.
que lo eras. Como que la historia lo que cuenta es lo que hacías. Me dio miedo. Me dio miedo porque salía con todos sus amigos. ¿Qué pasa? ¿Sus amigos? Pues mira, sus amigos estuvieron riendo de mí. ¿Se rieron? ¿Te dijeron algo o así? No sé lo que me... No me dijeron nada. Llegaron ahí, no dicen nada. Nadie se atreve a decir nada, esa es la movida. Nadie dice nada, a la hora de la verdad. Todo el mundo se calla. Se había dado cuenta de que yo no era una mujer, que era un hombre. ¿Qué pasó? Que me empezó a pegar, hostias. Me empezó a patear y me empezó a... ¿Pegar? A pegar en la cara, en los huevos, en todos los lados. Y desde entonces no para de seguirme. Es que no puedo hacer nada, coño. Es que voy a salir de casa y lo primero que tengo que hacer es mirar a ver si está ahí. No puedo llamar a la policía porque la culpa la tengo yo. Porque yo tengo la culpa. Porque si yo no hubiese tenido polla. Porque si yo hubiese sido una mujer de verdad. ¡No me hubiese hecho eso! ¿Sabes? Pero no he sido una mujer nunca. Y mi madre me parió como un tío. Y me tuve que aguantar y comerme la polla durante toda mi vida. Y ahora no me atrevo ni a poner un vestido. ¡Ni nada! Porque no soy nada. Porque he perdido todo. Y me voy a tener que ir de esta ciudad y me voy a tener... ¡Oh! No sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo. Lo considero como un trapo mismo. Esto es un momento, un día así... O sea, ni me siento mujer ni nada. Mi personalidad es una gente tímida y, o sea, cuando me visto, me transformo. Por dinero. Fiestas, ofrecían... Empezaba el rollo drag. Me traí la ropa, primero. Y, no sé, es como una especie de... De querer mostrar lo que sientes y lo exteriorizas con la ropa, lo exteriorizas con el maquillaje, con tus movimientos. Es muy divertido, puede ser muy divertido, puede ser muy desagradable también. Porque la gente se suele reír. No reír, no te estoy diciendo la gente, te estoy diciendo empresarios, gente de... No lo toman ni en serio. Esto es un trabajo bastante... costoso. Para mí significa llenar mi vida a la noche de fantasía, de diversión, de vicio, todo eso. Me gusta mucho el glamour de la época dorada de Hollywood, todo eso, de las rubias estas maravillosas. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta el glamour? Porque siento que es la mujer exuberante y elevada al cubo. Una zorra perversa. Cuando me pongo la peluca ya, se me olvida el sexo masculino. Ese traje, ponlo aquí, y los dos sombreros. Arrímate un poquito. La motivación más grande para la improvisación es la fiesta que la señora tuvo ayer aquí. Tenéis que trabajar con lo que significa lo que pasó anoche. No solamente el recoger. Tenéis que pensar, trabajar con lo que pasó anoche, que eso os jode mucho, ¿eh?
Pero es que eres imbécil, que se va a dar cuenta. Que se va a dar cuenta, lo va a oler. ¿Quién va a lavar esto? Pero ¿quién va a lavarlo? Lo va a oler. ¿Cómo que va a oler? Yo esto me lo llevo y lo limpio. ¡Mándala! Ponte tú en lugar de la señora, mira cómo está de chula. Estamos ¡mándala solas, a la mierda! ¡Las dos! Dile que... No, estoy sola yo, porque tú no sé dónde estás. Hija de la gran puta. ¿Quién? Mírale cómo se ríe. Está loca. Mira, Elsa, mira a tu hermana, mira. ¿Se ha fijado cómo está él? Míralo. Él siempre está igual. No, míralo. Siempre andas llorando, ¿por qué? ¿Por qué no le echas un poco de valor a la vida? Vale, pues comienza de ahí. Mira lo que es, cómo está. Comienza de ahí, venga. No debes llorar tanto. No hay, la vida no se soluciona llorando. No aguanto más. ¿Te ha tocado? No te lo digo para hacerte daño, te lo digo por tu bien. No me importa que pienses en fantasías, que pienses en ser mujer, no me importa. No quisiera cambiar. Lo que pasa es que aquí dentro no sé qué podrá pasar. Te está diciendo que si quieres cambiar, haz algo. ¿Estás cansada, Moni? No. Ay, cuidado, cuidado, no te muevas, no te muevas. Ahora. Algo que odie. Pero, a ver si me entiende, a ver si me entiende. No la persona gay. Nunca me vestiría de niño pijo. No consiento que la gente, algunos de la gente que entiende, lleve doble vida. Quiere ser para una persona de una manera y para otra de otra. En principio lo ha traído para, pues como idea, para ver que si a partir de aquí surge algo que podamos hacer para unir las tres escenas. Mateo, ¿tú has traído otra diapositiva? Tenemos que ver si esta imagen aquí puede funcionar, ¿eh? Como imagen me parece que vale la pena, pero lo que tenemos que ver es que tiene que ver la imagen de que esté aquí Pedro o así, bailando y haya música, pues con... Por ejemplo, el tema de la angustia me parece interesante tratarlo, pero ¿por qué? También tenemos que saber por qué. ¿Qué tiene que ver la angustia con el tema de la homosexualidad, que es lo que estamos haciendo con...? Porque es el sentimiento que domina los dos textos que hemos elegido. O sea que podría ser un poco la idea de la represión y de la angustia, una idea como para que una todo, ¿o qué? La bandera como símbolo sí me interesa. La bandera como folclore me horroriza. En este momento la bandera gay tiene un contenido que excede lo gay. El arco iris puede ser muy bien la bandera de la libertad. Yo creo que nunca, ni después, ni en el colegio, me he importado tanto y ni me he sentido tan mal como ese día, porque fue una cosa tan... O sea, yo sentía vergüenza, tan inocente. Sobre todo que es que no entendía por qué me estaban recriminando, si yo no lo sabía. Y fueron mis hermanos. Mi madre después habló con mi padre cuando llegó por la noche y le contó como si hubiera sido la cosa más horrible que hubiera pasado en el día, que yo le hubiera dado un beso a un ciclista en una revista. Y eso no me digas que no te hace, o sea, afecta a tu carácter. Tú mismo cuando dijiste lo de la revista, te hubiera gustado comentarlo, a ver qué pasa, pero ya fue tabú, ya fue un escándalo, entonces... Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que el hermano que me hizo esa putada entiende también. Posiblemente por ahí sí. No, después me di cuenta, bueno, ya cuando tenía 18 años, yo me di cuenta y él me lo confesó, pero yo creo que a él ya se le habrá olvidado lo mal que me lo hizo pasar. Claro, se lo habrán hecho pasar también. Pero él entiende, o sea. El homosexual, frente a otras minorías, como por ejemplo el caso de los negros, lo explica Didier Eribon en Reflexiones sobre la cuestión gay, se ha tenido que enfrentar a una familia hostil históricamente.
mientras que el negro encontraba apoyo en su familia, a pesar de que fuera encontraba racismo, el homosexual en su familia ya encontraba esa hostilidad. Eso ha llevado al homosexual a buscarse otra familia, a fabricarse su propia familia. ¿Y dónde la encuentra? En esa familia extensa, está compuesta por los amigos que va haciendo en su vida, por los exnovios y exnovias que ha ido teniendo, que se incorporan a una especie de familia. La familia es un hombre y una mujer, y tener hijos es eso. Entonces yo lo recibo como, sí, es cierto, lo voy a pasar mal, porque tengo que luchar con ese esa figura tan fuerte. No me da la gana de ir contra mis sentimientos. Creo que eso sería más pena todavía. A mí me encantaría casarme y adoptar un nene y... ¿Ah, sí? A mí sí. Pero me parece que ni me caso, ni tengo nene, ni nada. Él no, yo sí. Yo estoy en contra del matrimonio, el hetero y el homo. ¿Ah, sí? Oh, claro. No, o sea, no que... tolero que ninguna organización regule mis sentimientos. Nosotros somos pareja de hecho desde el año 97 inscritas en el registro de la Comunidad de Madrid. Llevamos 11 años juntas. Para nosotros los perros, por lo menos para mí, es como mi hijo, Coqui. En Estados Unidos hay ciertas mecas, por llamarlas así, de mucha tolerancia, y después hay un homofobia rural tremendo. Y en España, de momento, aunque no hay tolerancia y aceptación en los pueblos, existe de una manera más tolerante, ¿sabes? Existe la posibilidad en cualquier pueblo del país que hay un vecino gay, por ejemplo. Y quizás las madres esperan que sus hijos no sean el vecino gay para los del pueblo, pero esa posibilidad existe. Mientras si tú estás en un pueblo en Alabama, en Estados Unidos, pues no existe en el punto de vista de la gente de esa manera. Mucha gente me pregunta, ¿pero cómo has dejado a Estados Unidos, que está visto como lo más de todo? Pues en la mitad de los estados está aún prohibido la sodomía. Yo soy colombiano, vine aquí hace 15 años y desde que vine, pues una de las cosas con las que más he pensado es que efectivamente allá las cosas están pero peor que aquí. O sea, hay mucha represión. En Colombia hay un problema muy grande, y es que la religión católica es un elemento bastante, bastante, bastante represor, junto con el gobierno, y los homosexuales en Colombia lo llevamos pero bastante crudo. Hay muy poca tolerancia. Actualmente todavía es posible de que la policía te pueda coger en la calle si vas con un chico cogido de la mano, o si se te ve la pluma. Supervivientes de la heterosexualidad. Esto, en fin. Que no, ¿sabes? Que no, por lo menos no comparte con mi modo de ver las cosas estas, ¿eh? Por parte de los libros, porque veo que van más esto sexo. Está bien, que yo me leería alguno por curiosidad. De hecho, vengo aquí y me leo mucho la sinopsis y alguno me apetece leerlo. Pero no es ese libro que releería. El cuadro de Dorian Gray es el libro más subrayado que tengo. Y porque me interesa la figura de Wilde. Creo que habla mucho de la homosexualidad sin, muy diferente a lo que a lo mejor esa novela venda. Aquí están los poemas de Cavafis, Safo, la poetisa, Luis Cernuda. Así que conozca, bueno, la película esta de Billy Elliot, que también la he visto. ¿Te ha gustado? ¿Eh? Muchísimo. Y la del talento de Mr. Ripley.
También me ha gustado mucho. Me gustó en su tiempo cuando la vi. Esto es como una mujer, ¿no? Con el pelo. Sí, a mí también me da rollo. Este es como el pelo. Este es... Los pechos. Sí. Esto. Y a ver si empezamos a hablar de lo femenino. Porque aquí parece que... Pues háblalo. O sea, si quieres hablar de lo femenino, habla de lo femenino. Nadie te está diciendo que no. ¿Qué quieres hablar de lo femenino? No, que... El mundo gay es totalmente femenino, o sea que no sé, no te... No, no te pero no de mujeres. Pero no hay mujeres. Ella dice hablar de mujeres. Pero mira, perdona. Primeramente, la chorrada que acaban de soltar, macho. En el mundo gay es femenino. El mundo gay es totalmente femenino, eso no me cabe la menor duda. ¿Cómo que el mundo gay? ¿Será tu mundo gay femenino? El mundo gay es totalmente femenino, eso no se puede discutir siquiera. No, a la vista está. Bueno, pero eso no quiere decir nada. Pero un momento, es que lo femenino es muy distinto a ser mujer. Claro, eso es totalmente diferente. ¿Tú por qué dices que el mundo gay es el mundo? Porque el mundo gay es femenino, es totalmente femenino. El mundo gay es femenino, pero no solo está lo gay. Pues el mundo gay de las lesbianas es masculino. ¿Pero qué dice mamarracha? Claro que sí. Sí, claro. Negativo y positivo, positivo y negativo. Todos tenemos, o sea, homosexual, heterosexual, todos lados, femenino y masculino. Sí, 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 tenemos ambos lados, pero predomina, hay una predominación. Yo en un cuerpo de mujer me podrás ver como un cuerpo de mujer, pero a lo mejor tengo disparatado totalmente mi lado masculino, pero no puedo decir el mundo de las lesbianas es masculino y el mundo del gay es femenino. Oye, no lo sé, yo hablo de... Lesbianas que son muy femeninas. Después de indagar mucho, o sea, muy psicoanálisis, no que haya ido a psicoanálisis, pero joder, yo también he querido... Una vez que te aceptas, incluso a mi infancia, mis cosas, y ver que, joder, tengo un lado muy masculino en mis relaciones también sociales, con amigas, con amigos. Pedro decía que eso no, o sea, cuando le decía a José que el gay es femenino, yo entendía un poco a José, lo que pasa es que lo decía de una posición que parecía tan de que el gay solo es femenino. No. Me acuerdo ahora mismo una anécdota, de estar yo hablando con sus burradas y no sé cuánto, y decir uno ahí, estaba yo de mujer y decía uno, dice, joder, pero yo es que no me di cuenta que está Cristina, porque es que te veo uno más, además tienes un humor, no estaban diciendo de eres uno de nosotros, o sea, no, pero que te das cuenta de cómo yo, por ejemplo, engancho con un grupo de tíos a cómo puede enganchar una chica que no entienda. La mayoría de los gays jóvenes es que piensan que van a ser eternamente jóvenes. Sí. Pues no, los homosexuales mayores los llevan crudo. Porque esos son sí que lo son... Lo lleváis. No, lo llevan. Se crea tanto el culto al cuerpo... Que el hacerse mayor, el envejecer, es mucho más traumático, ¿no? Traumático, ¿qué hacéis? Dios mío. ¿32 o 42? Yo tengo... ¿Ves? Ah. Por ya empezamos. Eso, pues vamos a eso, la obsesión. Oye, aquí la está apariencia. Saliendo muchas gay del año 89 fueron 150 personas. En la manifestación del año 2000 fue muy emocionante porque hubo un salto cualitativo, es decir, salieron a la calle en Madrid 75.000 personas y se notó mucho. Y se notó mucho que no solo eran gays, que eran gente pues, que apoyaba a los gays. ¿Y qué ocurrió con la del 2001? Peligro. Peligro, morir de éxito. Peligro que la manifestación del orgullo gay se convierta en una love parade, sin más, una celebración sin contenido. Porque entonces puede llegar un momento en que los gays que van a manifestarse y los no gays que van a manifestarse también en el Día del Orgullo Gay se pregunten qué hacen. Hay que llenar de contenido una manifestación que saca a la calle ya 150.000 personas en Madrid.
Mis manos dicen de mí lo que la verdad esconde. Mis brazos son mis alas y me sirven para volar, para volar. Mi cuerpo se enreda en el aire y se pone a soñar, a soñar. Se esconden en mis perfiles besos de aromas y jazmines, y mis piernas que se mueven y tamborilean por el suelo, diciéndole a todo que te quiero. ¿Te acuerdas, Solange? Cuando estábamos las dos debajo del árbol, con los pies al sol. Por fin había conseguido que me diera un beso a mí. Y yo le vi con sus pecas y tan guapo. Pero tus manos no se enredan en mi cintura y en mi vientre no siento la dicha de tus besos. No quiero pensar en eso. No me quiero ilusionar. Pero... ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y me vuelvo loco. Y empiezo a dar vueltas y vueltas hasta que me encierro en mí mismo. Poquito a poco me voy despertando y me voy dando cuenta de que soy un hombre otra vez. De que soy un hombre otra vez. Cada año somos más los que reivindicamos y cada año nos acompañan más, no solo homosexuales, sino heterosexuales, que es lo más importante. Nunca he creído que haya que hacer ningún día del orgullo gay. No hay que sentirse orgulloso de ser gay ni de ser heterosexual. Por supuesto, yo no me voy a perder eso. Iré lo más divina que pueda, lo más divina que pueda. Con el lema ni con la historia que hay. Un día muy señalado, que se supone que hay que venir todo el que tenga un poco de conciencia sobre lo que estamos luchando, los gays, los no gays y todo el mundo. A la manifestación siempre voy, porque quieras que no, es un acto reivindicativo. Si los homosexuales asumieran de verdad esta reivindicación y hicieran un acto tan sencillo como tener el valor de darle un beso, de coger de la mano a su pareja en el metro, esperando el autobús, pues en la calle, en cualquier calle que no tenga que ser sueca. ¿Qué es eso de la diferencia? Yo soy diferente según con qué se me compare. No hay que comparar, hay que coexistir. Yo no soy de los que creen que hay que mantener esa identidad gay para siempre. Me parecería un horror. Es decir, consolidar un mundo específicamente gay y armarizarlo a su vez. Todos salieron del armario y se metieron todos en el mismo armario, ¿no? Pues yo creo que no es bueno eso, porque si habíamos salido no era para meternos en otro todos juntos. Apolillaos. Que tengo 28, que plantearte la maternidad. Eso es un tema. Porque que ser lesbiana, ¿qué pasa? ¿No quieres ser madre? Yo no tengo 18 años como tenía antes. Entonces, ahora ves a la gente joven y dice, están en su proceso y ellos disfrutan de todas esas cosas que tú has disfrutado. Es una
cosa que yo he superado. O sea, la clandestinidad la he superado para mostrar cosas como estoy aquí ahora, ¿no?